se ha puesto rojo, no me extraña. Es muy exuberante. Me voy a poner finiquito. No, tonto. Da paso tú. Vamos a dar paso a qué. A esos secretillos que a todos les gustaría conocer, ¿de? A mí sí. ¿De quién? Marta Sánchez. Farolillo rojo. Por la mañana me dice que me duche, que me arregle. Y por la noche que me vaya a dormir. Depende de la hora del día, pero yo qué sé, me cansa bastante el espejo porque como tengo que trabajar todo el día con él, pues tengo un teléfono móvil que lo tengo en casa apagado porque se me ha olvidado apagarlo, me lo han cortado. Es, por ejemplo, al día siguiente de una resaca el olor a whisky y el olor a gasolina cuando viajo porque me mareo. Ahora no porque no lo tengo, ¿no? Pero en el caso de cuando lo tenía, pues mi gato, o mi perro cuando lo tenía también. Y quizás lo que más importante para mí que no se quemara sería mi agenda. Me gustaría ser invisible, por ejemplo, cuando no sé dónde está mi marido, para ver dónde está. O, yo qué sé, cuando era joven y iba al colegio, pues me gustaba la idea para poder cambiar las notas en el examen. La verdad que no tengo ninguna envidia a los hombres, porque siendo mujer hago todo lo que quiero y lo que me gusta, o sea que no les tengo envidia. ¿Pero qué me dices? Un beso muy fuerte para los dos, que lo hacéis cada día mejor. Chao. Bueno, ¡ole, Marta! Si no fuera por ella.